Saludos amigos, bienvenidos a La Verdad sobre el Fitness. 5 casos de dopaje temprano en el deporte que te sorprenderán. 1. 1876, uso de cocaína en el pedestrismo. Las hojas de la planta Erythroxylum coca que se encuentra en Sudamérica, México, Indonesia y en las Antillas han servido como fuente de fuerza y energía durante siglos. Después de la conquista española de Perú, los científicos europeos comenzaron a analizar la planta. En torno a 1860, el químico alemán Albert Niemann aisló la cocaína de las hojas de coca y construyó una base para posteriores investigaciones. 16 años después, la cocaína fue clasificada como droga milagrosa. Un artículo de 1876 publicado por The Lancet, una de las revistas médicas más antiguas, presentaba la cocaína como una posible panacea para todas las enfermedades humanas. Naturalmente, la cocaína encontró su lugar en las competiciones deportivas como una de las primeras formas de sustancias para mejorar el rendimiento. En la historia del pedestrismo, la marcha rápida de larga distancia, hay referencias de corredores que se suplementaban con hojas de coca para mejorar sus rendimientos. El señor Edward Payson Waston, un hombre que llevó la popularidad del deporte a un nuevo nivel, fue uno de los usuarios más notables de la inusual suplementación. En 1876 participó en un ultramaratón de 24 horas y recorrió 176 kilómetros. Más tarde admitió haber masticado una hoja de coca durante la mayor parte de la competición. Los potenciadores no iban en contra de las reglas en ese momento, pero la gente los consideraba una trampa. Los culturistas y la cocaína. Un estudio publicado en 2014 concluyó que el abuso de cocaína conduce a un desequilibrio entre la ingesta y el almacenamiento de grasas. Los adictos a la cocaína examinados por los investigadores consumían más calorías que los no adictos y, sin embargo, mostraban niveles de grasa corporal más bajos. Además, se sabe que los consumidores de cocaína en recuperación aumentan de peso al dejar el hábito dañino. La capacidad de la cocaína para alterar el metabolismo la hace atractiva para los culturistas adictos a las drogas que intentan conseguir definición. Algunos culturistas lo toman como estimulante durante sus entrenamientos a pesar de sus efectos peligrosos. No obstante, el consumo de cocaína en el culturismo no es tan alto debido a su elevado precio y la disponibilidad de alternativas más seguras. 2. Dopaje con éter y anfetaminas en el ciclismo. El éter, un líquido utilizado originalmente como disolvente y anestésico, se consideraba una sustancia legal para mejorar el rendimiento en el ciclismo. Algunos ciclistas llevaban pañuelos empapados en éter alrededor del cuello. La creencia era que los vapores podían aliviar el dolor en las piernas. Según el periodista ciclista francés Pierre Chani, el olor podía revolver el estómago de un hombre. Roger Lapévy, ganador del Tour en 1937, reveló que olió éter durante la fase final de la competición. El uso de éter duró hasta principios de la década de 1960. Las anfetaminas, estimulantes que aceleran los impulsos que viajan entre el cerebro y el cuerpo, ganaron popularidad rápidamente en el ciclismo, ya que mejoran la resistencia y el tiempo de reacción. En 1960, el ciclista danés Knut Ingemar-Hansen murió durante los Juegos Olímpicos de 1960 en Roma. Álvaro Marchiori, uno de los médicos que realizó la autopsia, reveló que encontraron restos de anfetaminas en el cuerpo de Hansen. 7 años después, el ciclista británico Thomas Simpson tuvo la misma suerte durante el Tour de Francia de 1967 tras consumir anfetaminas y brandy. Se ha dicho que su lema era: si se necesitan 10 para matarte, toma 9 y gana. Preguntas frecuentes. ¿Cómo aumentan las anfetaminas la resistencia? Un estudio de 2016 reveló que las anfetaminas mejoran la resistencia al ralentizar el aumento de la temperatura corporal. Las ratas cargadas con anfetaminas corrieron más tiempo porque su calor corporal tardó más en alcanzar niveles alarmantes. 3. 1919. Alcohol en el tenis. La francesa Susan Lenglen, 24 de mayo de 1899, 4 de julio de 1938, fue una de las tenistas más notables de la década de 1920. Fue la número uno del mundo entre 1921 y 1926. Su actuación consolidó su posición como la primera diva del tenis. Era conocida por su estilo único, sus atuendos extravagantes y sus actuaciones dominantes. Lenglen bebía alcohol directamente en el campo para deshacerse de todas las inhibiciones. En 1919, Lenglen derrotó a Dorothea Lambert-Chambratz y ganó su debut en Wimbledon. Durante el partido, su padre le proporcionó en dos ocasiones un frasco de coñac como medio para reanimarla. Lo mismo sucedió durante la victoria de Lenglen sobre Helen Wills en el partido del siglo, excepto que la ayuda vino de su madre. 4. Juegos Olímpicos de 1932, oxígeno purificado. Entre 1928 y 1932, Japón llevó el rendimiento de la natación de su equipo nacional al más alto nivel. Los expertos fueron pioneros de la filmación subacuática a cámara lenta y analizaron el estilo de natación de Johnny Weissmuller, un nadador y actor estadounidense que ganó todas las pruebas de natación de velocidad en los Juegos Olímpicos de 1928. Los resultados fueron fenomenales. En los Juegos Olímpicos de verano de 1932 en Los Ángeles, Japón dominó y se llevó 5 medallas de oro, 4 de plata y 2 de bronce. El equipo estadounidense estaba incrédulo.
Después de los Juegos, los entrenadores de natación estadounidenses Matt Mann y Robert Kifut formaron un subcomité encargado de investigar si los nadadores japoneses habían respirado no oxígeno purificado antes de las competiciones. Matt Mann calificó el dopaje por oxígeno de poco ético. Sin embargo, Alan Gould, editor de deportes de Associated Press, no estuvo de acuerdo públicamente con las declaraciones de Mann y dijo que los japoneses habían ganado con o sin el uso de oxígeno purificado. Quinto, 1950, uso de extracto testicular por el equipo de remo danés. Una de las primeras aplicaciones documentales de los suplementos de testosterona en el deporte se remonta a los campeonatos europeos de remo de 1950 celebrados en Milán. Se dice que Axel Mathiesens, el médico del equipo de remo danés, suministró androstina a los atletas 12 días antes de la competición. Según algunos, la inusual sustancia fue la razón por la que algunos de los competidores se desmayaron cerca de la meta. ¿Qué es el androstin? El androstin es un extracto testicular que CIVA Suiza comenzó a producir en 1931. El objetivo principal del producto era revertir la menopausia masculina. El producto permaneció en el mercado mucho después del nacimiento de la auténtica testosterona sintética. La producción de androstin llegó a su fin en 1961 después de 3 décadas de ventas exitosas. El objetivo principal del medicamento era tratar la impotencia, el infantilismo, el envejecimiento prematuro y la obesidad endocrina. La presencia de medicamentos similares en ese momento prueba que una forma de TRT, terapia de reemplazo de testosterona, estaba disponible comercialmente en 1931, 4 años antes de la síntesis oficial de testosterona. Si les gustó el video, no olviden dejar el pulgar arriba y suscribirse. Salud y suerte. Hasta la próxima.